corte informativo Notimex. La renovación anticipada este jueves 30 de noviembre de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional a México refrenda la confianza sobre el país, destacó la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez. Corea del Norte difundió decenas de imágenes sobre el lanzamiento de su nuevo misil balístico intercontinental, Hwasong-15, realizado la madrugada del miércoles 29 de noviembre, en el que se confirma que es más grande y más poderoso que cualquier otro lanzado hasta ahora. Durante el programa TV Morfosis, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017, se presentó el libro Periodismo del Siglo XXI, Notimex, Ecosistema Digital, y el director Ramos Esquivel subrayó que esta publicación plantea que no solo se trata de hacer un periodismo del siglo XXI, sino diferenciarlo con el periodismo del siglo XX. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley de Seguridad Interior, que regulará la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a las policías estatales y municipales para preservar la seguridad pública en el país. La compañía de Carlos Slim, América Móvil, celebró un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para la transmisión y exhibición en plataformas digitales y televisión de paga de los Juegos Olímpicos de Verano, Invierno y Juventud para México y países de la región. La cantante mexicana Thalía recibirá el Premio Latino Impact Summit 2017 en reconocimiento a su labor humanitaria a favor de niños y mujeres, así como en campañas de salud. La exposición Los Modernos, Diálogo Francia-México, inaugurada en el Museo de Bellas Artes de la ciudad francesa de Lyon, fortalece el diálogo entre Francia y México, declaró la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, Lidia Camacho. Notimex, comunicación global.